Hola, ¿qué tal? Muy buen... Está prendido, ¿no? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a otra edición más de Telerred Noticias. Moreno General Rodríguez, primera edición. Edición correspondiente al día lunes 18 de noviembre del año 2013. No veía la luz, si estaba prendido o no, por eso preguntaba. Está hoy como lo viejo ya, sí. Sí, perfecto. Bueno, tenemos mucha información para compartir. Plantel completo en el día de hoy. Federico Lluela, Héctor Daniel Porcel con nosotros. Y estas son nuestras vías de comunicación. 4620-583, celular 011-1550-5569-11, ID Nextel 579-1634, la dirección de mail contacto semanario @gmail.com, Facebook Rodrigo Solorzano 1, Moreno Visión, Twitter @SolorzanoRodri, página web www.semanarioactualidad.com.ar, www.morenovision.tv. Y tenemos mucha información de lo acontecido en las últimas horas. Ocurrió y mucho en Moreno y en General Rodríguez. Noticias para nada agradables. Vamos con los títulos, los temas más importantes para desarrollar en esta jornada de lunes. Matan a mujer de 25 puñaladas. Ocurrió en Francisco Álvarez, en el barrio Fademac. El hallazgo del cuerpo fue en el día de ayer. Se presume que había muerto el sábado. Tiroteo, persecución y vuelcos. Esto ocurrió el viernes en la noche en La Reja. Patrullero y vehículo en que se movilizaban delincuentes. Tiroteo. Terrible golazo del Salaito. Argentino de Rosario le ganó 2-0 a Atlas con este pedazo de gol. Fue el segundo, el primero de penal. Temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta jornada. Vamos a comenzar con el primer tema, tema que nos había quedado pendiente del pasado día miércoles, cuando en el Consejo Deliberante de Moreno se trató el pliego de licitación para el servicio de recolección de residuos y además se prorrogó el contrato de la empresa, el Trébol, para la recolección de residuos en el distrito de Moreno. Por un lado, el contrato, o por lo menos el pliego de licitación que va a ser presentado en las próximas horas, obviamente esto necesita un proceso administrativo para ver quién se va a hacer cargo de la recolección de residuos por los próximos 6 años, y también se aprobó una extensión del contrato, una nueva renovación del contrato, una nueva extensión porque se encuentra caduco ya el contrato que ligaba a la Municipalidad de Moreno con la empresa de recolección de residuos El Trébol. Esto generó un amplio debate, pero que no se vio marcado en el momento de las votaciones, porque 19 concejales de los 20 aprobaron ambas cuestiones, tanto la extensión del contrato como el pliego de licitación. Solamente uno se opuso, que fue el concejal Carlos López, que compartimos testimonio el pasado día jueves, y nos quedó pendiente de escuchar las palabras de Carlos Benítez, por ejemplo, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, que decía lo siguiente al término de la sesión legislativa. Entendemos que sí, entendemos que como manifestamos en el recinto hay una mejora sustancial, más allá del intercambio de opiniones, respecto de lo que fue el proceso licitatorio y el pliego que se llevó adelante en el año 2001 en el distrito. Entendemos que se generan un montón de amplitudes, de condicionalidades, de roles de los diversos actores políticos que antes no estaban presentes, que hoy lo están. Y sobre todas las cosas, se ha podido cerrar una propuesta, como vieron ustedes manifestado en la votación, con un amplio consenso de las diversas fuerzas políticas que componemos el distrito, lo cual implica que es una apuesta a una política de Estado que mejore la realidad de Moreno en cuanto a los temas de la salubridad, respecto del tema ambiental, respecto a la recolección de residuos. ¿Cuáles serían los puntos novedosos de esta nueva propuesta con respecto a quién licite o se haga cargo de la recolección de residuos? A ver, los puntos novedosos básicamente son dos o tres. El primero que vino con la distribución territorial del partido en tres grandes secciones. Esta es la primera herramienta, y que se saca una licitación para cada una de esas zonas, donde el Estado en esta licitación se reserva el derecho de otorgar o no ese pliego de licitación en concesión a alguna empresa. Es decir, el Estado se reserva para todo el proceso del contrato
la posibilidad de restatizar el servicio. Estamos hablando, por anuncio del intendente municipal, de que vamos caminando hacia, por lo menos en un primer momento, un sistema mixto, y este es el elemento central. Elemento mixto quiere decir que el Estado se hará cargo probablemente de alguno de esos circuitos y probablemente alguno de ellos salga a licitación. Por otro lado, también el Estado se reserva lo que llamamos los servicios adicionales, es decir, no solamente el residuo básico domiciliario, que sería lo que se estaría licitando en este pliego, sino que también todo lo que tiene que ver con montículos, todo lo que tiene que ver con desarticulación de lugares que hoy están con basura y que no podemos terminar de limpiar, también el Estado podría hacer cargo de eso. También podría hacerse cargo el Estado de la construcción de su propia planta y el desarrollo de herramientas legales que le permitan apropiarse de la recuperación del residuo sólido urbano en Moreno. Entonces, me parece que estos son temas claves, novedosos y que tienen que ver centralmente con cómo desarrollamos a futuro un mejor servicio para toda la población. Por último, preguntarle respecto al tema del dinero, algo que resalta o puede a cualquier vecino llamar la atención. Sí, a ver, lo que se resalta básicamente del dinero es el monto total de la licitación que estamos hablando, que es por 6 años con opción a 3 años más o con la posibilidad de un plazo de extensión de 3 años más. Es decir, hablamos de 9 años de contrato en una primera variable. ¿Y qué es lo que se fija como para cotizar? Esos precios por lo general son estimados, son arbitrarios, es decir, el Estado coloca unos precios. Luego, el precio real saldrá en el contrato. En el contrato tendremos si esos precios están por arriba de esa licitación o si esos precios realmente están por abajo de acuerdo a lo que se licita. Y la polémica continúa, más allá que algunos sectores opositores acompañaron tanto la extensión del contrato provisorio de la empresa del nuevo Trébol, que tiene que ver con la recolección de residuos, mientras que se lleve adelante el proceso licitatorio por estos 6 años que hablaba el concejal Carlos Benítez, con opción a 3 más. Una vez que se termine este proceso, se presenten los oferentes, alguien gane la licitación, automáticamente va a quedar caduco el contrato provisorio que liga a la Municipalidad de Moreno con el Trébol. Vamos a compartir ahora la postura de un concejal de la oposición que termina su mandato el próximo 10 de diciembre después de 24 años ininterrumpidos como concejal. Me refiero a Jorge Mendieta. Va a dar paso a un proyecto de licitación que emanó el Departamento Ejecutivo, que fue corregido, y el que le habla también hizo vocé la falta que hay también administrativa y una falta gravísima por parte del Departamento Ejecutivo, que hace 4 días está la empresa, el Trébol, en la calle, en el distrito de Moreno, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de relación con el Estado Municipal. Esto es lo que hablamos en el día de la fecha, y bueno, lo que se dio paso es una licitación, un proyecto de licitación con algunas bases, y a partir de esas bases serán los concejales nuevos, cuando vuelva la licitación, si aprueban sí o no quién salga ganadora, ¿no? ¿Usted responsabilizaba específicamente a un funcionario del Ejecutivo? Sí, esto mayormente recae en la responsabilidad del Secretario de Gobierno, que es el que maneja la relación con el Consejo Liberante, ¿no? La verdad que es una aberración lo que escribió y mandó. Si hoy no fuera por algunos concejales que enmendaron con un artículo y decretando la emergencia, hoy no podría estar la empresa recogiendo la basura, ni hace 3 o 4 días atrás tendríamos Moreno doblemente sucio lo que tenemos al día de la fecha, ¿no? Lo que remarcaban otros concejales también es el tema del aumento, un aumento bastante importante respecto al contrato anterior o a lo que se venía pagando. Sí, con relación a esto es cierto, hay un aumento bastante considerable en cuanto al contrato anterior. Lo que sí, sería bueno hacer un estudio de mercado en cuanto a vecinos distritos, a ver cuáles son los valores, porque hace 2 años el valor más bajo lo teníamos nosotros en el distrito Moreno, 2 años atrás, ¿no? Hoy la actualidad no sé si esto se ha descompensado totalmente, pero sí se nota una suba bastante importante en cuanto a este nuevo proyecto de licitación, ¿no? En referencia a futuro de poder llegar a lograr que este servicio sea estatizado, pertenezca al municipio, ¿qué cree usted? Sería muy interesante también, como proyecto sería muy interesante, pero hay que evaluar una serie de cuestiones, una serie de situaciones que creo que se hacen progresivamente. Pero tiene que estar la decisión política, y en esto corresponde al señor Intendente Municipal si tiene la decisión política de hacerlo. Y el Consejo también será el que acompañe, sí o no, ¿no?
Bueno, todavía falta para saber cómo termina esta cuestión de la recolección de residuos de Moreno, porque el proceso licitatorio para que llegue una empresa o la misma, el Trébol, para recolectar los residuos, se presume que hacia mediados, antes de mitad de año que viene, estaría terminado el proceso licitatorio y ver qué empresa finalmente presta el servicio de recolección de residuos en el distrito de Moreno. Vamos a hacer rápidamente nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Telered Noticias. Moreno, General Rodríguez, primera edición. Mírame, no ves que te estoy mirando, que te quiero decir todo lo que es el fin. Ya sabes que bien a todo le toca, no es culpa de nadie, el tiempo te toca. Carlito, escúchame otra vez, que no es pavada y solo es una vez al mes. De caerme, de haberlo soñado, que esté ya tranquilo, de haber disfrutado. Para seguir fortaleciendo los derechos de los vecinos, contamos con una línea permanente de atención. Comunícate gratuitamente al 0800-666-7366 las 24 horas del día. Atención personalizada de 8 a 16 horas. Moreno, municipio. Sega Sport. Centro de entrenamiento, escuela de fútbol. Próximamente fútbol femenino. Alquiler de canchas sintéticas. 5, 6 y 9 jugadores. Torneos de fútbol martes y sábados de 6 y los domingos de 9 jugadores. Hockey femenino. Spinning, aero local, entrenamiento funcional. Sega Sport. Marcos Paz 1586 Moreno Sur. Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2014. Con 3 departamentos y una oferta de 10 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La Universidad Nacional de Moreno es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia en un amplio campus de 22 hectáreas. Inscríbete a partir del 1 de octubre entrando en nuestra página web. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. CFR Buenos Aires. Impactante predio en Moreno. CFR es un centro de recreación y entrenamiento dedicado a la práctica y formación de futbolistas del más alto nivel. Nuestras instalaciones cuentan con 23.000 metros cuadrados, en donde se encuentran las canchas de fútbol, hockey, vestuarios y buffet de 400 metros cuadrados. Zoom, terrazas con vista al predio, estacionamiento, seguridad y gimnasio equipado con la mejor maquinaria. www.cfrbuenosaires.com.ar.
Segundo bloque de Telered Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Y vamos a hablar de la fecha número 15 del torneo de Primera D, ya que hubo fecha durante este fin de semana. Atlas, en el Santuario Ricardo Puga, recibió al Salaíto Argentino de Rosario. Y la verdad que el rosarino fue un mal visitante, porque le propinó una derrota a Atlas por 2-0. Vamos con las imágenes del encuentro. Como decíamos, el escenario fue el estadio Ricardo Puga del barrio Los Naranjos en General Rodríguez. El marrón de las Malvinas recibía al Salaíto, un equipo que tiene altibajos, pero que iba a mostrar su mejor cara. Los 11 de Daniel Zulaika, Marcelo Sánchez, Gabriel Rejala, Maximiliano Lara, Jonathan Romero, Lucas Torres, Cristian Guaricuyu, César Rodríguez, Luis Hurchesen, Néstor Leguiza, Wilson Severino, Hernán González. Un planteo bien ofensivo con tres puntas paró el técnico marrón. Por su parte, Argentino Rosario jugó con Alejandro Dianda, Julián Mariatti, Mauro Bearzotti, Mauro Belén, Milton Mancilla, Diego Merlo, Cristian Rivarola, Jorge Martínez, Luciano Pons, Leandro Cabral y Facundo Reynoso. El técnico Marcelo Treviño. Un partido que tuvo chances, pero la mayoría de las chances más claras la tuvo Argentino Rosario. Más allá de que Wilson Severino se lo notó que volvió con todo. Y de sus pies y de su cabeza iban a tener las posibilidades más claras el local. Pero el Salaíto no se quedaba atrás. Iba con fútbol, pelota bien tratada, disciplina táctica y le generaba riesgo al arco defendido por Sánchez. En el primer tiempo se iban a ir empardados en cero. La diferencia iban a ocurrir en esta etapa que ya se empezó a jugar. El epílogo. Donde Argentino Rosario, aprovechando los espacios que dejaba Atlas en el fondo, teniendo en cuenta que tenía la obligación de ganar, se iba convirtiendo en un equipo peligroso e iba a ser muy efectivo. Hurchesen por arriba del travesaño. Una pelota triangulada, esto es tal vez la más clara que tuvo el marrón. La sacaron de la línea prácticamente. Y de esta jugada posterior iba a llegar la apertura del marcador. Imprudencia de Jonathan Romero contra el delantero del Salaíto, sin dudas, penal. El árbitro Jorge Broji parado al lado de la jugada. Y Leandro Cabral, trueca, la pena máxima por gol. Más allá de que Marcelo Sánchez adivinó la intención de el 9 del Salaíto, era el 1-0. Y atrás comenzó a desesperarse. Severino que no llega a conectar, Zulaika que daba indicaciones. Y el Salaíto hacía su negocio, teniendo en cuenta que Atlas ya empezaba a defender con tres jugadores. Y la fiesta estaba en la tribuna, más allá del resultado. Aquí pidieron falta contra Marecos. Y aquí Cristian Rivarola, el 5 del Salaíto, clavó un golazo. Tres cuartos de cancha para el zapatazo del volante central. De la visita, la pelota viaja 40 metros y se coló por detrás del cuerpo de Marcelo Sánchez, que voló para la foto. Ya se jugaba a tiempo de descuento. Ya no había
chance solo para esto. Este muy buen tiro libre de Wilson Severino que se va cerca del ángulo. Marcó el final. Vamos con los testimonios. Daniel Zulaika, el técnico del marrón. Sí, doloroso porque no hicimos un buen primer tiempo, pero habíamos arrancado mucho mejor el segundo. Ellos vinieron a jugar el mismo esquema que nosotros. Ganamos después del segundo tiempo, con la entrada de Gonzalo, retrasamos, ganamos el medio, empezamos a ganar el medio. Y cuando estábamos en el mejor momento nuestro, veníamos de perder un gol en la mitad, ahí en la línea del arco que sacaron. Ese contragolpe que sabíamos, lo habíamos hablado, yo había visto el equipo, de que había que cuidarse los contragolpes porque iban a esperar al momento. Y bueno, no hicimos ese penal, para mí medio infantil, porque hay que... No hay duda que fue penal. No, penal fue, lo que pasa es que adentro del área se tapa, no hay que jugarse así. Viene girando la pelota, un penal infantil, y ahí ya se nos hace cuesta arriba. Y el segundo gol fue de otro partido. Sí, fue un golazo, pero lo que nosotros reclamamos que fue falta contra Mareco, que le roba la pelota de atrás, lo traban y es falta. Pero bueno, es el segundo gol es casi anecdótico porque fue sobre el final. Pero creo que el resultado era empate, pero bueno, otra vez de nuevo, otra vez sopa, diría, ¿no? Más falta. ¿Qué le falta a Atlas para lograr regularidad? Mirá, el equipo yo lo notaba diferente. Por ejemplo, en los últimos dos partidos nos faltó gol, nos faltó punch. El Muñiz, hoy un poquitito mejor el segundo tiempo. Se hace difícil contra los que se agrupan atrás por una razón u otra. Nosotros en el segundo tiempo, ellos trataron de hacer su juego en el primer tiempo. Cuando empezamos a dominar enseguida, el cambio lo delata. Sacan un punto, ponen un volante central. O sea que ya el empate lo empezaban a mirar con cariño. Quien se te mete atrás siempre te complica. Tenés que tener movilidad, movimiento. Nos faltó gol, nos faltó. O sea, pusimos la pelota en el área, nos faltó poner más la pelota en el área. La facilidad que habíamos tenido para hacer goles ahora no la estamos teniendo. Y bueno, habíamos mejorado en defensa. Hoy de nuevo hicimos un pasito atrás con ese penal tonto que hicimos. Se lo nota muy bien físicamente y muy movedizo a Wilson. Wilson está bárbaro. Wilson corrió, Wilson entrena, bajó como 9 kilos, por eso juega. Está bien, hoy hizo un buen partido, junto con Cristian Guari, que jugó muy bien. Y bueno, estamos bien y bueno, tenemos que ganar para empezar a tener más confianza en nosotros. Ustedes vieron, la idea de juego está, cómo buscamos los espacios, cómo buscamos por afuera. Falta nada más que el gol. Falta la terminación y bueno, y que cualquiera que llegue en un contragolpe, lo tenemos el otro día, ni posibilidad de contragolpe le dimos. Cero, nada, no, nada, y perdimos igual. Sí, realmente, a ver, ¿jugó bien Atlas? No. ¿Mereció perder? Y por ahí sí. ¿Viene jugando mal? No viene jugando mal. No merece los puntos que viene perdiendo. En este caso, contra el Saladito, sí, diciendo con Daniel Zulaika. Me parece que fue un justo ganador argentino de Rosario por oportunidades de juego y cómo trataba la pelota pasando tres cuartos de cancha. Digo, pero acá hay una cuestión que evidentemente está pegando y duro en Atlas que tiene que ver con lo anímico. Digo, no son jugadores que tengan mal pie. Tal vez le esté faltando un volante central de la categoría para que, de la categoría de la D me refiero, que conozca bien las alternativas del juego, pero me parece que el plantel de Atlas no tiene nada que envidiarle a otros planteles y que en la posición de la tabla en la que está es absolutamente inmerecido. El próximo encuentro que va a tener Atlas va a enfrentar a San Martín de Bursaco. Hay una fecha tentativa que sería el martes 26 a las 17 horas. Todavía falta confirmar esto, pero esa sería la posibilidad de que se esté jugando entonces el martes Atlas-San Martín de Bursaco. San Martín de Bursaco-Atlas, en realidad.
encabeza la tabla de posiciones de Deportivo Riestra con 31 puntos, Yupanqui segundo con 26, al igual que Muniz y Leandro N. Alén con 24. Mucho más atrás viene Atlas con 18 unidades. Hoy a las 5 de la tarde, justamente el lechero de General Rodríguez viaja al Bajo Flores para enfrentar a Deportivo Riestra. Alternativas de juego que vamos a tener en el día de mañana. Todavía no hay confirmación, la fecha tentativa ya se conocía, como les venía diciendo, de lo que va a pasar la fecha número 16 con respecto a Atlas, que va a estar jugando el martes a las 17 horas frente a San Martín de Bursaco, pero no se sabe nada con respecto a Lem Claypole, el otro partido que involucra a un equipo rodriguense. Así que mañana entonces las alternativas del encuentro que van a empezar a jugar a las 17 horas del día de hoy, Riestra y Alem. Así que mañana vamos a estar compartiendo eso. Vamos rápidamente a hacer nuestra segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Telered Noticias. Primera edición. Solo o sola, tu primer trabajo, la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad, 50 años compartiendo la vida, 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar. Transportes La Perleta, Sociedad Anónima, te lleva. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciae, soluciones para la construcción. Sega Sport, centro de entrenamiento, escuela de fútbol. Próximamente fútbol femenino, alquiler de canchas sintéticas, 5, 6 y 9 jugadores. Torneos de fútbol martes y sábados de 6 y los domingos de 9 jugadores. Hockey femenino, spinning, aero local, entrenamiento funcional. Sega Sport, Marcos Paz 1586 Moreno Sur.
tercer bloque de Telered Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Y vamos a hablar ahora del legislativo rodriguense, porque también hubo sesión ordinaria en el Consejo Deliberante del Distrito Vecino, y en este caso también trataron temas de importancia como el ingreso, el pliego de licitación para la recolección de residuos, que no generó tanto debate, porque va a haber debate seguramente en la comisión, recién está ingresando, y también el proyecto del presupuesto 2014. Son temas que fueron ingresados al Consejo Deliberante y derivados a las comisiones respectivas. Pero también hubo otros temas de importancia que tienen que ver, por ejemplo, con la salud laboral de los empleados del municipio, entre otras cuestiones importantes. Vamos a compartir la primera parte de la entrevista que le realizamos al concejal del Partido Socialista dentro del Acuerdo Cívico y Social, el doctor Gastón Aguirre Mundani. Primera parte de la nota. En realidad esta problemática surge desde cuando yo era delegado de ATE. Se había presentado en su momento una solicitud al señor intendente municipal de que en la subsecretaría de planificación de obra, donde se hacen los planos heliográficos, se trabaja con un sistema abierto, amoníaco se llama, que es para hacer los planos, y que eso libera, cuando es trabajado con líquidos, libera un vapor que por la ley nacional que indica los distintos contaminantes en relación a la insalubridad, indica que el amoníaco, cuando se hace vapor y se huele, corresponde decretar la insalubridad. En este caso, al ser un sistema abierto, el olor se percibe y por tanto existía la alternativa de o bien comprar un sistema cerrado para hacer los planos, o bien decretar la insalubridad. En su momento esto se había presentado, fue un trabajo como delegado de los trabajadores hace 3 años aproximadamente, y bueno, no hubo respuesta a eso, por lo tanto ahora presento un proyecto para que se declare la insalubridad del sector, que lo revise el Ejecutivo a ver si se puede decretar la insalubridad, y bueno, fue aprobado. Bien, esto fue aprobado. También con Edenor. Edenor es recurrente y usted sabe, el bloque ha tenido muchas presentaciones con el tema de Edenor. Sí, nosotros en todo lo que se refiere a los servicios públicos tratamos de llevar un control prolijo, que es una de las funciones que tiene que tener el concejal para brindar respuestas concretas a la gente. Al ser Edenor una empresa multinacional, prestataria de un servicio público, en este caso la electricidad, nosotros elaboramos un proyecto que también fue aprobado en base a una resolución dictada por el ENRE, que es la 347 del año pasado, en la cual se está cobrando un monto fijo a los usuarios, que eso lo puede chequear cualquier usuario en su última factura de luz, que dice resolución 347, monto fijo, y según el consumo que cada usuario tiene en su factura, se le aplica un monto fijo. Ahora bien, esa resolución indica que ese monto fijo que se le aplica a todos los usuarios del distrito se debe aplicar en obras de infraestructura para el distrito. Es decir, que tiene una afectación específica y es las obras con relación a infraestructura que debe realizar la empresa. Por eso nosotros estamos solicitando, por un lado, al Ejecutivo a través del área que puede ser Defensa del Consumidor y o la Secretaría de Obras Públicas, en primer lugar, que comunique a la población alcance esta resolución para que el ciudadano tenga herramientas para chequear si le están cobrando bien el monto que corresponde, y en segundo lugar, para que se constate por parte de la Intendencia si todo ese monto que se le está cobrando a todos los vecinos se está destinando a obra, que de hecho cualquier vecino puede ver en las obras que se están haciendo, hay carteles que dice resolución 347/12. Y hay una segunda parte de la nota con el concejal Gastón Aguirre Mundani, el Partido Socialista de General Rodríguez, hablando y siguiendo con la continuidad del tema de Edenor. Compartimos la segunda parte de la entrevista. Pero te agrego un nuevo elemento. Nosotros el año pasado estuvimos en contra de la asignación por parte del Estado de 33 millones casi a Edenor, sí, que siendo una empresa multinacional privada que se lleva los recursos, los dividendos que se generan en Argentina hacia afuera, sea el Estado el que le brinde un aporte para infraestructura. Y ahora encima una resolución que
que habilita a que los usuarios tengan que aportar las obras de infraestructura. Por eso nosotros en un nuevo proyecto que pasó a comisión, que indica que esos 33 millones ahora se amplían a 43 millones, nosotros ya vamos a adelantar nuestro rechazo nuevamente a eso, porque no puede ser que el Estado solvente las obras de infraestructura que debería realizar la empresa y que encima, para colmo, ahora se aplique con una resolución que sea el usuario el que también tenga que aportar de su bolsillo las obras de infraestructura de la empresa. Por eso nosotros hacemos un control prolijo de todo lo que tiene que ver con las empresas prestatarias de servicios públicos. En el tema de las inversiones no les habían contestado que en realidad se tomaba como que el Estado en realidad invertía, pero esto no es una empresa concretamente privada, sino es una concesión, sino que el argumento que habían puesto era que esas inversiones en realidad quedaban para el Estado. Claro, pero en realidad nosotros, como bien decís vos, que siempre venimos haciendo un trabajo con Edenor, en su momento nosotros presentamos y fue aprobada por el cuerpo una resolución hacia el ENRE, y el ENRE nos dio la razón y aplicó una multa por el tema, por ejemplo, de la falta de obras de infraestructura que indica incluso el camino que debe seguir la prestataria en el distrito de las obras que debe hacer, y a su vez, por los cortes reiterados de luz que hubo en los últimos tiempos, aplicó una sanción que incluso fue apelada en su momento y volvió a fallar a favor del usuario, el ENRE, en el cual la prestataria debe generar en sus tarifas un reconocimiento hacia el usuario según la cantidad de horas que tuvo de corte de luz en el último bimestre, si mal no recuerdo. Ahora no tengo precisamente en memoria el número de la resolución, pero fue una contestación que llegó hace 2 meses. Sí, es cierto, queda para el sistema de energético de la Argentina, pero en este momento está concesionada la actividad, y diríamos Edenor, si bien le cobra a todos los usuarios la factura para la generación de obras de infraestructura y mantenimiento, recurre siempre al Estado para que solvente las obras que debería hacer ella por contrato de concesión del 92, o bien recurre a que del bolsillo de todos los usuarios lo tengamos a aportar. Por eso nosotros sostenemos que el Estado debe tener una posición firme y de control hacia estas prestatarias. Y agradeciendo a Miguel Tagliamonte por las notas que nos realizó, porque la sesión terminó pasado el mediodía y nos tuvimos que venir para el canal. Así que ahí pasaba entonces Gastón Aguirre Mundani hablando sobre los temas más importantes que se trataron en la última sesión del Consejo Deliberante de General Rodríguez. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Enseguida regresamos con más Telered Noticias. Son Moreno, General Rodríguez, primera edición. Solo, sola, tu primer trabajo, la escuela, al hospital, a alguna fiesta, a visitar a mamá, a visitar a papá. 50 años compartiendo la cotidianeidad, 50 años compartiendo la vida, 50 años transitando juntos las comunas del oeste. Transportes La Perlita Sociedad Anónima cumple 50 años. Cada vez más cerca tuyo, porque sabemos que tu tiempo vale y porque sabemos que sabes a dónde querés llegar. Transportes La Perleta Sociedad Anónima te lleva. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
Sega Sport, centro de entrenamiento, escuela de fútbol. Próximamente fútbol femenino, alquiler de canchas sintéticas, 5, 6 y 9 jugadores. Torneos de fútbol martes y sábados de 6 y los domingos de 9 jugadores. Hockey femenino, spinning, aero local, entrenamiento funcional. Sega Sport, Marcos Paz 1586 Moreno Sur. Último bloque de Telered Noticias, Moreno General Rodríguez, primera edición. Y vamos a hablar sobre un suceso que conmocionó en el día de ayer a Francisco Álvarez cuando corrió como reguero de pólvora la noticia del asesinato de una mujer que murió víctima de 25 puñaladas. Una locura realmente se vivió en el barrio Fademac de Francisco Álvarez. Estuvimos dialogando con el comisario mayor Ramón Negretti, titular de la Jefatura Departamental de Policía de Moreno y General Rodríguez, hablando al respecto, hablando de este caso conmocionante. En el día de ayer hemos tomado conocimiento a través del hijo de una persona de sexo femenino, esto ha ocurrido en el ámbito de Álvarez, donde esta persona un día antes había llamado por teléfono al fin de comunicarse con la madre, para darle cuenta qué pasaría, cosa que no tuvo respuesta en virtud de que no le fue atendido el teléfono. En concepto de ello es que en el día de ayer, en horas de la mañana, esta persona se traslada y constituye al domicilio de su progenitora y constata que la misma se encontraba sin vida. En consecuencia y ante lo ocurrido es que se traslada y se prospicua a la comisaría local, el local, para de esta forma luego regresar al lugar de los eventos y constatar a través del examen que hace el médico forense que la misma efectivamente se encontraba sin vida y tenía entre 20 y 25 puñaladas. Escapa de un hecho de robo común, digo, la forma de la muerte. Sí, tenemos que tener presente que no había ventana, ni puerta, ni cerradura alguna violentada, sino por el contrario, estaba todo en buen estado, y a sabienda que ambas puertas tenían las llaves colocadas, la de ingreso por la parte de delante y la de egreso por la parte posterior. Es decir, la principal hipótesis es que la mujer, la víctima, conocía al homicida o los homicidas. Bueno, en este caso tenemos que decir que sí, porque nadie ingresa a un determinado lugar sin violentar elemento alguno, a sabienda que no es conocido la misma. En este caso tenemos que decir que efectivamente ingresó esta persona con el consentimiento de la moradora del lugar. ¿Dónde fue encontrado el cuerpo? ¿En qué sector de la casa? El cuerpo, para ser más exacto, fue ubicado dentro de la habitación, o por lo menos a prejuzgar por el aspecto donde la señora pernoctaba habitualmente.
¿Faltaban elementos de valor? No se constató la faltante de defectos algunos. Si bien en un principio decía que faltaba un televisor, después se corroboró y certificó que efectivamente el mismo se encontraba dentro del predio. ¿A la víctima a qué se dedicaba? La señora no tenía actividad alguna, pero sí se dedicaba al alquiler de una especie de habitaciones a una cuadra y media del lugar donde fue hallada. Ustedes manejan, imagino, varias hipótesis. La pasional por la forma de muerte, me imagino que debe ser la principal. Mire, nosotros no descartamos ninguna hipótesis, así que por lo pronto, en relación a toda aquella circunstancia que es aportada a los investigadores en este caso, es considerada de suma importancia. Hasta tanto no se esclarezca, todo es válido, ¿no? Como bien explicaba el comisario mayor Ramón Negretti, se presume que el homicidio ocurrió durante la tarde, las primeras horas de la tarde o media tarde del pasado día sábado, en la intersección de las calles Cayena y General Conesa, en el barrio Fademac de Francisco Álvarez. La víctima, Graciela Ramona González, de 58 años de edad, presentaba al menos 25 puñaladas. Vamos a compartir el testimonio de una vecina que se mostró sorprendida por este hecho y que conocía a la víctima. Es increíble, porque yo creo que hay modos y modos de hacer las cosas, ¿no es cierto? Para eso hay una justicia, están las leyes, que hay que apurarlas un poquito, pedirle a la señora presidenta que mire de la Gaona, de la General Paz para acá también, sí, un poquito, ¿sí? Sabemos que tiene mucho trabajo, que hay mucho que hacer, pero esto, un asesinato, ¿por qué? ¿Cómo era esta señora? Esta señora era muy solitaria, muy callada. Venía la hija, lo visitaban, iba a hacer sus compras, volvía. Es más, tenía unos animalitos. Yo una sola vez tuve un contacto con ella y que le dije, mira, le digo, entralo porque te va a pisar un auto. Nada más. ¿No hacía problemas en el barrio? No, que yo sepa, por lo menos acá no. Yo no. Yo no tengo conocimiento. Aparte, yo no salgo. Es vivo, sale, ellos hacen las compras, yo no salgo, no, pero ella salía a hacer sus compras con una carterita cortada así en bicicleta, volvía, le ponía candado al portón, porque yo a veces por ahí estoy parada acá, tampoco puedo vivir encerrada, pero en el momento que estaba acá por ahí, la veía de casualidad. Pero si no, los hijos, si veía el auto, entraba, que la ve, la verdad que me puso mal. Pero esto. Ah, no sé. ¿Cuánto hace que vive esta señora acá? Ay, la verdad que no tengo idea. ¿Cuánto? ¿Pero varios años? 5 años. 5, porque nosotros hace 10 que estamos acá, más o menos. ¿Y la llegada de ellos permitió combatir un poco la inseguridad? Porque este monte era usado para escapar ladrones. Sí, eso tiene razón, sí, efectivamente. Ese monte ya es un problema. Eso ahí, no sé a quién corresponde o a quién corresponda, tiene que venir y tomar cartas en el asunto, porque ahí se esconden. Acá mismo a un muchacho un día lo entraron mis hijos, ¿sí? Con un golpe, la cabeza rota, a las 3 de la madrugada, se reúnen acá y el escondite es ese y la salida para el otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo creo que la municipalidad o quien corresponda tiene que tomar cartas en el asunto. Es un barrio relativamente tranquilo, o por lo menos lo era. No, hace unos años que ya no es tranquilo. Hace unos años que ya no es tranquilo. Tenemos que, yo justamente ahora, yo tengo un nene que es incapacitado, que sale con bastones. Entonces, bueno, tengo que salir a mirarlo cuando viene. Me da miedo. Me da miedo. El otro día una persona, masculino, la quería violar. Se entraba a las 10 de la mañana. Esto fue en la semana pasada. O sea que todo está pasando en la semana, ¿sí? ¿Cómo? ¿Álvarez no existe? ¿Francisco Álvarez no existe? Hoy ya estoy enojada. Porque amontoné mucho anoche. No pude dormir bien, no descansé bien. Hoy estoy enojada. Porque parece ser que acá, ¿sí? A la hora de votar, todos tenemos que estar. Todos vamos a votar. Pero a la hora de que tienen que estar, no están. Bueno, realmente conmocionante entonces el suceso ocurrido, descubierto en realidad en el día de ayer en Francisco Álvarez, Cayena y General Conesa, en el barrio Fademac,
a 6 cuadras del centro de esta localidad morenense. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar por último de lo que ocurrió el viernes a la noche. Realmente cinematográfica persecución por la calle, por la avenida Storni de la Reja. Tiroteo, persecución y 2 vehículos volcados, entre ellos un patrullero. Vamos con las imágenes mientras les voy relatando el suceso. Esto ocurrió cerca de las 7 de la tarde del pasado día viernes en la intersección de la avenida Storni y Malvinas y La Piedad, en esa cuadra. Personal de calle de la comisaría primera de Moreno venía haciendo tareas investigativas, quise decir, en el barrio Lomas de Moreno. Estaban siguiendo este vehículo que vemos volcado en un zanjón y pidiendo apoyo porque habían determinado que el vehículo tenía pedido de captura justamente por haber sido sustraído en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Cuando el vehículo transitaba por Storni, le salieron al paso 2 móviles policiales, uno de la comisaría de La Reja y el otro de la comisaría de Francisco Álvarez. Comenzó la persecución, los delincuentes empezaron a disparar contra los patrulleros y el vehículo particular en que se movilizaban los uniformados de la comisaría primera le cortaron el paso cuando querían retomar hacia la autopista del oeste. Mientras estaba persiguiendo a gran velocidad el patrullero de La Reja, fue embestido por un remis de la zona de La Reja, lo que hizo perder el control del vehículo y que el móvil finalmente volcara. Los policías solo sufrieron heridas leves. Una vez que se produce este choque, también el vehículo de los delincuentes pierden el control, caen en una zanja y se desbandan. Eran 4 los delincuentes que estaban arriba del vehículo. Inmediatamente fue atrapado uno de ellos por el personal policial. Cargaba con una pistola 380, calibre 380. Y horas después, escondido en unos pastizales, fue encontrado otro delincuente que no pudo darse la fuga, dado el movimiento policial que se generó en la zona. Entonces, reiteramos, persecución, tiroteo y vuelcos sobre la avenida Storni el pasado día viernes en jurisdicción de la comisaría La Reja. No hubo que lamentar heridos, sí el susto de todos los vecinos de la zona que veían como un asombro lo que estaba ocurriendo sobre esta transitada arteria como es la avenida Storni de La Reja. Y con este tema nos estamos despidiendo entonces, que es que ya llega a Estudio 1 Radio Cable con Santiago Novoa. A las 20 horas la segunda edición de Telered Noticias Moreno General Rodríguez con Yanina Ayala y Lisandro Arriola. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana a partir de las 12 del mediodía. Que pase un excelente día, chau, gracias, hasta mañana. Este 24 de noviembre, a partir de las 11, se realizará en la Plaza Buján el Festival de Costumbres Norteñas. El encuentro contará con la presentación de diversos números musicales y danzas folclóricas. El 24 estaremos allí con un programa muy particular que se preparó durante el año pasado, que tiene que ver con la representación, en todo caso, de Salta, pero lo vamos a tomar como más abarcativo, Costumbres Norteñas. Ahí vamos a estar en la Plaza Buján este día 24. Nosotros vamos a estar a partir de las 11 de la mañana. Creo que los números musicales estarán a partir de las 4 de la tarde hasta las 8, se calcula. Depende de cómo nos acompañe el tiempo. Y más allá de que sean Costumbres Norteñas, es abierto a todas las culturas provincianas. ¿Sí? Libre y gratuita y bueno, es un encuentro nacional. Ahí tenemos, más allá de todas las presentaciones de grupo folclórico, hay grupos de danza y se va a llevar a cabo también la ceremonia de la Pachamama en 2 versiones, la quechua y la guaraní,
y también va a haber un poco una ambientación, más allá de lo ceremonial de la Pachamama, una ambientación también carnavalesca. Moreno, municipio.